¿Dónde va mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera? Sé que volveré a perderme y la encontraré de nuevo. Yo con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo, pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde. Ideales y que están hechos para salir luego al escenario. Y si no, fijaros en estos preciosos retratos. Ahí tenéis a este musicazo, que no me acuerdo cómo se llama. Con gente rebelde. Rebelde o rebelde sin causa. ¿Cómo se llamaba este? Tampoco me acuerdo. Gente que tiene mucho, mucho arte y sobre todo que ha tenido muchísima pasión por todo lo que ha hecho. ¿Cómo se llamaba este? Tampoco me acuerdo. Gente inteligente, increíblemente inteligente. Este señor tan majo, ¿cómo se llamaba? Tampoco me acuerdo. Bueno, el caso es que esto está lleno de iconos, de gente que ha valido muchísimo, muchísimo la pena. ¿Cómo puede ser esta señorita? ¿Os acordáis de ella, no? Pues yo no me acuerdo de su nombre tampoco. Pero lo más bonito casi puede ser las vistas que tienes aquí, desde la casa de la abuela. Porque fijaros, aquí tenemos preciosas, impresionantes Islas Cíes, con toda la ría de Vigo. Estamos en la ría de Rousa, y aquí es muy importante un libro. Pero yo he venido a hablar de este, del color que no existía. Vamos, faltaría más que me pusiera a hablar de los libros de Francia.